Esta semana es impulsada por la Organización Panamericana de la Salud junto con países y territorios de la región y tiene como finalidad recordar la importancia de las vacunas. Del 23 al 30 de abril se celebra la Semana de Vacunación de las Américas. Esto es una iniciativa en las Américas, ¿verdad?, que inició en el 2003. Este año celebramos la semana número 20. Es una acción importante de los países, ¿para qué? Para recordarnos la importancia de la vacunación, los beneficios de cumplir el esquema básico, ¿verdad?, y que a raíz de eso se han erradicado o se han controlado muchas enfermedades. Para esta semana de la vacunación de las Américas, se implementarán varias iniciativas. Se hacen acciones diferentes por nosotros, revisamos los tarjeteros, que es un control que llevamos en los diferentes CEBAIS, para detectar esquemas rezagados, ¿verdad? Que haya alguna dosis por ahí perdida y poder ir y detectar esos niños o esas personas y completarles, que es muy importante, ¿verdad? Para mantener este control y esos índices de salud que tenemos en nuestro país, que son excelentes. Uno de los aspectos que destacaron en el área de salud de Pérez Zeledón es que hay vacunas que las personas le restan importancia. Tal vez a los niños más pequeños sí les damos un poquito más de importancia, pero por ejemplo, la vacuna del papiloma de los niños de 10 años, en esa no tenemos coberturas cerca del 80%, que eso necesitamos mejorarlo. Neumococo en adulto mayor, en algunas veces se nos quedan rezagados, tratamos de ponerlos al día. En el tétano en adultos nos cuesta un poco, ¿verdad? Somos más renuentes a eso por olvido, porque nos ocupamos. El lema de esta semana 2022 es: estás protegido, ponte todas tus vacunas.